Receta de hoy, estas galletas de chocolate y vainilla, vamos a utilizar dos huevos, 130 gramos de azúcar, 120 mililitros de aceite de girasol, un sobrecito de azúcar vainillado, vamos a utilizar también un poquito de sal, 15 gramos de levadura tipo royal, 400 gramos de harina y una cucharada de cacao puro. Empezamos nuestra receta, tenemos abajo el azúcar, le ponemos los dos huevos, añadimos el azúcar vainillado y le agregamos un poquito de sal. Vamos a mezclar todo bien. Vamos a batir muy bien hasta que notemos que el azúcar está deshecha. Le ponemos el aceite también. Adquirimos una textura muy cremosa, muy suave, es esta. Ahora que tengo ya la masa en su punto, tengo aquí al lado la harina toda tamizada junto con la levadura royal. La voy a ir añadiendo poco a poco. En principio más o menos una mitad. Así y se la voy a ir integrando. Vamos a ir poco a poco en vez de volcar toda la harina de golpe. Nuestra masa va teniendo ya buen aspecto, aunque estamos muy lejos de conseguir la textura que deseamos, pero seguimos. Le ponemos una medida más de harina. Ya nos va costando más mover la espátula, así que ya estamos cerca de conseguir la masa perfecta para nuestras galletas. Le voy a ir añadiendo con cuidado, no toda la harina, y vamos calculando. Al final he usado toda la harina, ya tenemos nuestra masa dispuesta. He pesado las dos masas. Tengo esta que va a ser de vainilla y esta de chocolate, así que esta la he dejado con un poquito menos de peso porque le vamos a añadir esta diferencia aquí. Las dos masas quedan igualadas y ahora trabajamos con ellas. Vamos a integrar el cacao en esta masa con ayuda de una espátula y nos ayudaremos también con la mano. Poco a poco vamos integrando el cacao para que toda la masa nos quede uniformemente y ya casi lo tenemos. Y ahora es muy sencillo, cogemos un poquito de masa, le añadimos así un poquito más, moleamos y dejamos aquí de momento. ¿Veis? Y así las vamos a ir haciendo. Moleamos. Se van mezclando las masas y vamos aplastando un poco. Poco a poco vamos completando nuestras galletas de chocolate y vainilla. Dentro de muy poco las pondremos en el horno. Horno a precalentar a 180 grados. Metemos nuestra primera bandeja, tenemos para preparar otra casi entera. Metemos nuestra primera bandeja de galletas a hornear. Este es el aspecto de nuestras galletas de chocolate y vainilla recién horneadas, así que hay que esperar a que se enfríen bien. Vamos a hacer la otra tanda. Tenemos ya lista esta segunda tanda, tiene 7 galletas, así que, perdón, 8 galletas,
La vamos a poner a hornear otros 15. Fijaros cómo ha quedado en la base. Así han quedado nuestras galletas. Una vez que se han enfriado bien, no le vamos a hacer mucho más. Vamos a ponerle un poquito de azúcar glass a todas ellas. Aunque bien podríais ya degustarlas sin ella, ¿vale? Pero esto es opcional. Así que por mi parte nada más, os invito a ver esta receta y otras muchas de galletas en mi otro canal de YouTube, Yo Como Galletas. No olvidéis suscribiros porque cada muy poquito tiempo estoy subiendo recetas en ambos canales.